chavo. Me dijo que me iba a balacear con un cohete. Y con eso ya dije, ya no puedo estar en la calle. Yo le entraba mucho al graffiti. Y fue precisamente el graffiti lo que lo metió en problemas. Pero hoy pinta las paredes de forma legal en una zona designada por la ciudad para este tipo de arte. Al igual que Samuel, Víctor creció en Oak Cliff, uno de los vecindarios de Dallas más vibrantes, pero también uno de los más peligrosos. Thank you.